¿Cómo están? Tenemos un nuevo video para el canal. Esta es el unboxing al Steelbook de The Revenant. Bueno, aquí tenemos el Steelbook y como pueden ver lo compré en Sears. Aquí tenemos una estampa que trataré de conservarla si es que no se rompe, que dice mejor actor, mejor director y mejor fotografía. Pues ya los que vieron los Oscars, pues ya lo sabían. Y pues la compré en Sears y cuando llegué, bueno, mientras lo voy a quitar al plástico, cuando llegué no la había visto. Me quedé como desilusionado porque no la encontraba. Y ya que me iba a ir, justamente ya que me iba a ir, la encontré. Estaba ahí abajo en una estantería y era la última casualmente que quedaba. Así que, pues, vi el precio y me pareció muy alto, pues a lo que esperaba, pero aún así me alcanzaba, así que fui directo a pagar, pero en realidad quedó en 335 si no me equivoco. Así que esto se lo voy a quitar aquí como slip cover para que quede la estampa ahí y aquí la tenemos. Y pues aquí tenemos el Steelbook ya así en el plástico, primeramente en el cartón. En la parte superior podemos ver Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Revenant, El Renacido. Aquí con un azul como cuando el cielo se nubla, así más o menos, o cuando es muy de mañana, así. Y pues aquí tenemos a Leonardo DiCaprio. Tenemos, pues la verdad es que está muy padre esta imagen, ya pues muchos ya la conocían, pero no sé, me gusta mucho, también se ve muy, no sé, como muy HD, se podría decir. Y también no había visto un Steelbook que brillara tanto como este. Y también el, como que la textura es diferente a los otros. Pues esto me gusta bastante. También tenemos aquí las chispas. Y pues, la verdad, una imagen muy, muy padre. Aquí tenemos el lomo. Vamos a ver aquí El Renacido. Y las chispas. La verdad, me gusta bastante como se contrasta el color de las chispas con el azul que está aquí atrás. Y pues ahí tenemos Fox. Y pues continúa la imagen, ahí pueden ver. Así que aquí tenemos por la parte de atrás, la verdad, una imagen muy padre. Como ahora no tengo tanta iluminación, no se podrá ver pues muy bien y todo eso, pero la verdad es que aquí a simple vista se ve bastante bien la resolución de esta imagen y muy muy padre. Tenemos una prueba de vida para quienes la hicieron y para quienes forman parte de esta historia. Pues la verdad que sí. Y aquí tenemos también la sinopsis por si no la han visto, la quieren ver. El material extra, esta imagen ya muy conocida también. Lo que más me llama la atención de este es el documental Un Mundo Oculto, que es como se hizo la película, que dura más de una hora creo. Y pues lo que más me interesa, también ahí las galerías, a ver qué tal. Y aquí tenemos especificaciones. Así que le voy a quitar esto. Y cuidadosamente, fuera de cámara, por si se pega y queda una mancha para su beneficio. Ahí pueden escuchar el pegamento. Y pues fue un éxito la operación. Aquí pueden ver, apreciar mejor la imagen y que pueden ver que acá arriba pues ya tenía el título en inglés, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, un filme de Alejandro González Iñárritu. Aquí podemos ver, brilla bastante, aquí también las chispas y que acá tenemos así al estilo de la intro de True Detective, pues se puede ver aquí los pinos, el bosque. La verdad, muy muy padre, así que vamos a abrirlo. Bueno, primeramente la parte de atrás, ya que ya la vi. Y pues la verdad está muy padre también al estilo de la portada. La contraportada, pues, aquí pueden ver. También chispas, Tom Hardy. Pues un actor que me gustaba bastante, cómo actúa. Y aquí tenemos
pues ya su estilo ya todo decaído y todo, la verdad muy épico. Y pues combina bastante con la portada. Así que vamos a abrirlo. Y tenemos aquí primeramente Fox Más. La verdad es que yo no tengo Fox Más, pero pues ahí cuando dan 10 gratis los utilizo y pues sí, a veces pasan cosas buenas aquí. Blanco. Y pues muy padre tenemos aquí, a excepción de que sea la misma imagen, pero la verdad está muy padre. Aquí tenemos el disco, lo voy a quitar. Está. Revenant el Renacido. Pues muy padre la imagen, la misma que tenemos de fondo. Está. Pues aquí pueden ver ya toda la imagen, ya que no se aprecia toda en el disco. Y pues vamos a enseñarlo ya todo lo que viene siendo abierto. Pueden ver al protagonista y antagonista de esta maravillosa película, Tom Hardy y Leonardo DiCaprio. La verdad, me gustaron mucho las actuaciones de ambos, pero pues Leonardo DiCaprio se lo merecía más. Y yo creo que mi segunda opción, o que también me hubiera gustado que hubiera ganado, era Michael Fassbender por Steve Jobs. La verdad es que pues a mí me gustó mucho esa película. Por si quieren ir a ver la crítica, pues pasen allá a mi canal. Así que pues muy recomendado este Steelbook. Si es que lo consiguen, les recomendaría que lo compraran al 100%. Así que ya saben, denle like, comenten, suscríbanse y